Hello, welcome to LinguaVid, an open door to the world. On this occasion, we're going to talk about conditional grades, third grade, tercer grado condicional. This is our third video on the conditional grades. I hope you have seen the first two. Let's talk about it. ¿Qué es el tercer grado condicional? Tercer grado condicional me habla de un pasado imaginario o irreal. Estoy imaginando dos cosas que ocurrieron en el pasado. Obviamente, me las estoy imaginando, no pasaron. O hablo del pasado de una manera irreal. Vamos a mirar. Es muy sencillo, es muy fácil. Y de hecho, lo usamos mucho. Ya van a ver. Pero ¿cómo lo formamos? Vamos a tener en cuenta primero. La primera acción, que es la parte donde va la condición, la vamos a construir en pasado perfecto. Y el resultado, la segunda acción, la vamos a construir con would, have, seguido de un verbo en pasado participio. Vamos a mirar entonces unos ejemplos. Ok, miremos entonces un primer ejemplo. Acción número uno, o primera cláusula, la cláusula condicional. If I hadn't spent all my money, if I hadn't spent all my money, si no me hubiese gastado, si no me hubiera gastado todo mi dinero, acción número dos, o segunda cláusula, I could have bought a car. Podría haber comprado un carro. ¿Qué pasó realmente entonces? A mirarlo. Primera cláusula. If I hadn't spent all my money, si no me hubiese gastado todo mi dinero, ¿la realidad cuál es? Me lo gasté, hasta el último penny. Acción número dos, I could have bought a car, podría haber comprado un carro. Ese sería el resultado de lo que no hubiese hecho. Pero la realidad es que no pude comprar ese carro. Entonces, me estoy imaginando ambas situaciones, ambas realidades son irreales. Las estoy imaginando. Si no me hubiera gastado toda mi plata, la gasté. ¿Habría comprado un carro? No lo compré. No pude. Ok, vamos a mirar otra situación. Caso número 2. Esto es muy cercano a la realidad. Had I listened to my mother, I wouldn't have married you. Si hubiese escuchado a mi madre, no me habría casado contigo. A muchas personas les va a gustar esa. Had I listened to my mother, I wouldn't have married you. ¿Cuál es la realidad? No escuché a mi madre. ¿Resultado? Sí, me casé contigo. Mentiras. I love you. Ok. ¿Qué quiero que observen aquí? Podemos empezar esta cláusula, esta primera cláusula, la cláusula condicional, de esta manera. Had I listened, sería lo mismo que decir, if I had listened. If I had listened, es lo mismo que decir, had I listened. Muy elegante. Bueno, vamos a mirar un ejemplo más. If I hadn't been so busy, I would have helped them. Si no hubiese estado tan ocupado, les habría ayudado. ¿Cuál es la realidad? Estuve muy ocupado y, obviamente, no les ayudé. Me estoy imaginando ambas cosas. En inglés tenemos un dicho, why cry over spilled milk? ¿Para qué llorar sobre la leche derramada? Por ahí unos amigos míos, paisitas, también tienen ese dicho. ¿Para qué llorar sobre la leche derramada? Eso es el tercer condicional. Cosas que quisiéramos poder haber hecho, pero no las hicimos. Nos imaginamos que para de pronto consolarnos con algo, ¿cierto? Sucedió un problema en la casa, usted dice, si yo hubiese estado, habría hecho tal cosa. No estuviste, no hiciste nada.
Lamentalo. Lo utilizamos para criticar, por ejemplo, los padres a los hijos, todo el tiempo. Si me hubieses hecho caso, no te habría pasado tal cosa, ¿cierto? O nosotros mismos nos autocriticamos. Si yo le hubiera hecho caso a mi mamá, si no hubiese bebido antes de manejar, cuidado. All right, that's it about the third grade. Solamente nos queda un grado condicional por ver y es el grado mixto. Muchas gracias por acompañarnos y no se pierdan el último. Nos vemos en nuestro próximo video. See you in my next video.